profesionistas, personas de bien, se acerquen y me digan cuando mi mamá o mi papá me llevaban al kinder, a la primaria, íbamos escuchando Copetes y Ballerinas. Y ahora me dicen, nosotros llevamos a nuestros hijos al kinder, a la primaria, y seguimos escuchando 92.9 Copetes y Ballerinas. Por todo esto, pues muchas gracias. Años, cuarto del siglo, cuando comencé tenía menos canas y más cabello, tenía yo copete, ya no hay. Voy a ponerme así como, no quiero mencionar el nombre porque solo escuchar, comenzar con la T, como que no, pero voy a ponerme como el que todos conocemos ahí del norte, un peluquín, pero no tan feo como el de él. Bueno, vamos a comenzar ya. Por cierto que, como dice mi amiguita Yushi, que esta noche no vino porque está fuera de la ciudad, en su idioma dice xie xie, xie xie. Gracias a todos, a todos, a todos, para que nadie se quede fuera del estadio. Gracias por acompañarnos. Y vamos a disfrutar de música de rock y música tropical, como aquellos mano a mano, ¿se acuerdan? De los Aragón con Ponciano Blanqueto. Por la parte de rock, los Golden Girls. Y por la parte tropical, Rui Medina, recordando los éxitos de los Aragón. Todo listo. Creo que el compañero del telón espera un aplauso fuerte para correrlo, porque esta noche hay buen rock. ¡En vivo! A México llega a través de un grupo cubano, los Yopis, y esto dice y suena así. ¡Gracias!
Thank you.
que se llama cerveza, si se me gusta bien, pero no tengo tanto como tequila. Tequila o cerveza, dice el doctor Julio García, prefiero el jugo. Ahí lo veo, entre tequila y cerveza, que sea cerveza. Los campeoncitos ganan una tequila, si la tienen, la de cerveza. En 2.9, que ahora lleva su nombre, la recordamos al que fue mi esposa, Lupita Vargas Algaez. Ella. Entre las personas que quedaron en el autobús, en el trayecto, así lo mandó el Veronero, hace casi 2 años, que estuvimos juntos 23, seguramente la recuerdan como yo la recuerdo con afecto, cuando escucho aquella poesía de Amado Nervo, gracia plena en la recuerdo, el ingenio de Francia, de su boca fluía, pero así fue. A lo mejor están viéndonos, o a lo mejor está aquí cerca de nosotros, no sabemos, ¿eh? Pero a mí me hubiera gustado que la recordemos con alegría, por este número que cada vez que lo oía me sacaba a bailar, porque ella lo bailaba muy bien y parece que estaba dedicado a ella. Recordando a Lupita Vargas, por eso que se llama Es Lupe, Lupita, mi amor, los cortes mismos, la corte de todos, gracias.
que no deja entrar al pajarraco ni al caballo, piensa que va a ser un desavisado. Lo teníamos. ¿Quién de las presentes le decía Popotito? Nadie, no dice que nadie. Puro chamorrín. Por ejemplo, esta la graba Larry Williams con el nombre de Paul Morón, o sea, huesitos. Por favor, gente, maestra Herrera, si hay chance de gente de la montaña, del paro y el caballo, que baile, ¿no? A que sienta nada más que si alguien de las chicas baila con el pajarraco, ¿qué dice yo? Nadie, entonces que baile de los dedos. Popotitos, no es un primor, pero baila que da pavor. A ver cómo suena. ¿Y qué pasó? Oye, no iban a bailar y que ahí es más todo esto. Acá sí hay. Venga a bailar esto. Popotitos, reportando los TikTok, los Golden Years, copetes, baterinas y crinolinas. ¡Ándele! Faltan dos caballeros. Cuando comenzó el programa había menos caras y más cabello.
ahorita lo que menos hay es cabello. ¿Canas? Muchas canas. Estaba pensando, no sé si está de acuerdo, así como hace Vicente Fernández, le dejo crecer el bigote y las cejas negras, no te negro. Lo bueno que existe el John Foreman. ¿Me lo recomiendas? ¿Quiero más? O como los chavos, de ahora que se dejen la barba, te la puedo dejar, pero va a salir blanca, te van a confundir con Ray Conniff, con la barba blanca. Bueno, Rui Medina, otra vez el aplauso para el señor Lorenzo. La verdad es que me ha perdido aquí. Es una palabra árabe que significa casa del profeta. ¿Con qué nos arrancamos, verdad? El primer éxito de los Aragón fuerte. Macarena Mambo. Macarena Mambo, bien, señor Fernando, señor Fernando. Aquí con su hijo todo el tiempo. Primero que se quede en el programa.